Sabores Bolivianos. Bien, en la mesa número 4 está de vuelta mi querido amigo Santiago. Muchísimas gracias, muy contento de poder estar acá y hoy les cuento que vamos a preparar una receta chuquisaqueña de mi tierra. ¿De qué se trata, Santiago? Vamos a hacer un delicioso coco de pollo chuquisaqueño, así que prepárense que se nos vienen platos exquisitos. Un brazo, ¿cómo un lo beso ves, a todos, Chichi? Y también un veo, saludo a mi veo mamita que deberíamos ir allá, Mario. Vamos, vamos, vamos. Para que no se sienta tan solo, Santiago. Vamos a ir a acompañarlo. Buen día. Muy ¿qué buenos tal, días. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo están? Muy buenos chicas, días. Vamos a probar. ¿Cómo es que la ha puesto? Coco de pollo. ¿Coco? Coco de pollo, así es. ¿Lleva coco? No. No, es solo nombre. Uy, qué lleva ubica pasta y le da su toque. A ver, le da un poquito bueno. El plato netamente chiquisaqueño. Birds flying high. Bueno, mi gente linda, vamos a probar este coco de pollo con Santiago. Qué buena onda que sos, Santiago. Ah, gracias, gracias. Así sea siempre en la cocina, porque la gente siempre pregunta, ¿no? Solo se ven alegres así en la tele, pero en casa, en la vida. No, igual. Bien, así, totalmente positiva, buena actitud. Bueno, vamos con la lista de ingredientes. Perfecto. Let's go, para que la gente no se olvide ni un solo detalle de esta recetota. Coco de pollo, vamos a necesitar... Un pollo Sofía, obviamente, calidad y sabor, 3 cebollas, 2 pimentones, 100 gramos de azúcar, 100 gramos de orégano, ajo, 300 gramos de queso, 500 gramos de fideo tallarín, y pimienta también un poquito, comino, cantidad necesaria, 300 mililitros de vino, 300 mililitros de chicha o cerveza, una caja, póngale, no, mentira, 400 gramos de ají amarillo, 200 gramos de uvas pasas, y listo, así sería. Bueno, creo que estamos bien ahí, todos los ingredientes, ¿no? No nos faltó ninguno, Santiago. Ninguno. Así es, la receta original es con chicha, pero acá en Santa Cruz es un poco complicado, entonces lo que hacemos va a ser sustituir por cerveza, ¿no? Estamos yendo a Cochabamba el otro finde, así que traemos. Volvemos a cocinar. Por bidones. Por galón. En Cochabamba, qué bien se come en Cochabamba. Un saludo a toda la gente de Cochabamba. Vamos a manchar allá. Vamos a salpimentar el pollito. Sal, pimienta. Para que vaya agarrando sabor, le vamos a poner sal, le vamos a poner pimentita y también un poquito de comino, ¿no? Y mientras acá va agarrando un poquito de sabor, ¿ya? Vamos a meter mano, papá. Échale nomás. Vamos a hacer con confianza ahí para que prenda bien el pollito. Se deje manosear. Exacto, con la mano más rica usted sabe. Ya. Y de ahí nos vamos a nuestra ollita. Lo que vamos a hacer es sofreír nuestras verduritas. ¿Verdad? Ahora sí. Perfecto. Cuidado con los dedos. Una vez que fuego está medio. Sí, bajito, porque como va a tomar su tiempito, no queremos que se nos queme ninguna de nuestras verduritas. Ya, vamos a ir desde la más dura hasta la más blandita. Vamos a ir poniendo nuestras zanahoritas. Bastante zanahorita. Vamos a ir poniendo. Ahí está. Pimentoncito. Esto nadie rara, ese yo le movía y no cambiaba el fuego. Zanahoria en bastoncitos, pimentón. Me encanta el pimentón. Como manzana lo como yo. Es delicioso. Sí, ¿no? Delicioso. Es como que larga mucha agua. Exacto. La cebollita. Cebolla. Todo es juliana, ajito. Por lo visto. Bastón y juliana. Exacto, el ajito picado. Ajo. Muy bien. Ajo. Le vamos a poner un poquito de sal para que vaya sudando la zanahorita. Okay. Perdón, la cebollita. ¿Es con sal que suda? Así es. Me voy a echar sal para el gimnasio. Ya va sonando. Ahí está. Y una vez que tengamos ahí, se puede decir, tipo una camita, ¿ya? Una camita de verduras, vamos a poner el pollo que salpimentamos y le pusimos un toque de comino también. Sí, exacto. A eso vamos para que no se vaya quemando, digamos. Exactamente. Ponemos el pollito. Yo siempre veo todas las recetas cuando las cocinamos, así, presta atención todo. Llevo a mi casa y todo en desorden. Pero igual sale rico, digamos, ¿no? Lo que no me acuerdo el orden, es y trato de así memorizar la cama, claro, el aceite, ya. Y lo corto todo en cubo, digamos. Le pelo.
Pasa, pasa, pero mientras tenga. En el corte, bueno, puede ser cualquier corte, ¿no? Ay, pero no, lo importante es que, bueno, que tenga el saborcito, ¿no? Y prepararlo en casa después. Es lo mejor. Hay que estar hirviendo un poquito de agua, vamos a utilizar. Ahí le vamos a poner la pastita. Yo le llamo roscones. Roscones. ¿Lo metemos? Sí. Un tip importante es al agua no agregarle aceite. Nada. Muchos le agregan aceite para que no se pegue. Ajá. Exacto. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando ponemos aceite y luego ponemos la pasta, lo que hacemos es enjuagar en el aceite y es por eso que a veces la pasta está por un lado y el jugo en otro. En cambio, cuando solo está con agüita, lo que hace es absorber el jugo. Claro, la masa, ¿no?, absorbe el jugo. Exacto. Entonces no le pongamos aceite si queremos que tenga más sabor. Bueno, aquí los roscones. Oh, me gusta cómo están envueltitos. Un poquito ahí de sal para darle sabor. Sal. ¿Le meto todo? Sí, sí. Unas cuantas hojitas de laurel igual, para que le puedan agregar también nuez moscada, ¿no? Ajá. Le da otro toquecito también. Genial. Ok. Bueno, muchísimas gracias, compañeritos de Notivisión. Gracias, gracias. Bien ahí. Bueno, Santiago, ¿dónde se me pierde? ¿Dónde se fue? Acá estamos. Le vamos a agregar el típico también ají amarillo. Lo hidratamos. Antes no, con no, agüita no, caliente. Sí, directamente lo hidratamos con agüita caliente. O también puede ser con caldito de pollo, ¿no? Entonces, a la ollita. No mucho, sí, porque no es un picante de pollo per se, digamos. Es más que todo el sabor y el color. Exactamente. Claro, con razón no lo sentí tan picante. Y es como que... Es dulzón, exacto. Como echarle una pizca de algo. Exacto. Acá, agua caliente, bueno, los roscones ya van avanzando. Ya van unos 5 minutitos, yo creo que es. Sí, ¿no? Porque tienen que estar al dente, ¿no? Me gustó y... La madera estaba caliente. Un poquito se quedó adentro. Tengo un problema yo con el calor, siempre me quemo. Bueno, ¿aquí qué le echamos? El vinito. La cervecita y el vinito, es viernes. Bueno, si tiene chicha, le pone con chicha. Con chicha, exactamente. Claro. La receta original es chicha, ¿no? O sea que estamos utilizando dos licores, cerveza y vino. O puede ser cerveza y chicha. Exactamente. No se preocupe, en casa el alcohol se evapora, no va a quedar nada de etanol, solo queda el saborcito, el sabor, ¿no? La esencia. Como que es por eso que lo añadimos al último, ¿no? Porque si lo añadimos desde el principio ya también llega a perderse el sabor. Bueno, el pollito va a tardar unos 15. Así es, ya vamos a ir emplatando, ¿no? Miren cómo se ve, miren cómo se ve. ¡Ya estamos! De película, rápido este plato, ¿no? Sí, sí, sí. Oh, mira vos, aquí lo separamos un poquito. Pastita, así es. ¿Está? Vamos sirviendo a un lado de la pastita, al otro lado del pollito con todo su juguito, ¿no? ¿Y este de acá? Es lo que sobró. Ahí está. A ver, tenemos la calabrita para que lo agarre aquí de arriba. Acá. Oye, qué rico se ve eso. Poniendo el pollito. Uno, así, las dos. ¿Por qué la palabra oco, así, con apóstrofe? Oco. No buena sabe. Pregunta. Muy buena lo vamos pregunta. A googlear, lo vamos a googlear. Lo googleamos. Ahí está. Es porque es coco de pollo. Coco de pollo. Coco de pollo. Debe ser una palabra en francés, seguramente. Seguramente. ¿Ah? No nos olvidamos de las verduritas y el jugo, ¿no? Es la clave del éxito. Yo aprendí ya que me guste cuando muerdo las bolitas de pimienta. Antes tú... ¡Ah, la bola! Y ahora como que... adquirido. ¡Qué rico! Y para decorar acá... ¿Ya? Vamos a poner... ¿Sas? ¡Ah! ¡Chan, chan, 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 chan! Uvitas pasa. Métale. Uva pasa. Como harto jugo, me encanta esto. Pasa. Y el quesito. Oreganito. Ya, oreganito. Y el quesito rallado. ¿Sabes cómo se topping? Así, le da color, le da otro sabor. Me encanta cuando ya está así caliente el fideo y el queso se va derritiendo. Exacto, en el momento justo. Bueno, a ver. Vamos a ir probando. Un poquito de pollo con cerveza. Aprovechar para mandar un saludo a toda la gente de Sucre, a mi mamá que está en Sucre, mamita, te amo, Quisaqueño, un beso grande, un abrazo enorme. ¡Que viva Sucre! ¡Que viva! ¡Me encantó! ¡Me lo quedo! ¡I'm back! ¡I'm back! Sabores bolivianos.